Nuevo Sol, Pepe. Financieramente andamos en una situación lamentable, ¿sí? En paz social gozamos de una tranquilidad en el municipio y puedo decir que en la región, porque todavía no tenemos presencia de la delincuencia, además de que se conservan todas las tradiciones de un pueblo, que es estar con la familia. No se ha perdido el núcleo familiar. No estamos solicitando, yo creo que con eso solventamos las cosas, los problemas graves que tenemos ahí, que urge, son prioridad, pero también sobre todo estamos administrando bien los recursos que nos llegan. Me siento fortalecido, pero quiero confesarles que también esto es parte importante de mi cabildo, ya que nos dan la oportunidad de apoyar porque son proyectos que van en beneficio de la sociedad, en infraestructura y en problemas de rezago social que hemos tenido durante muchos años. ¿El gobernador ya dio fecha para el inicio de la construcción del Campus Oriente? No, estamos queriendo empatar la agenda con el doctor Jesús Alejandro Vera Jiménez, rector de la universidad. Una participación cultural y académica. Esa va a ser la participación. Presente en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el rector va a estar presente para firmar el convenio. Y ahora vamos a empezar a la gestión del próximo año para el mercado.